Dios te bendice. Soy Ramiro Aybar, del grupo Serapis Bay de Panamá. Esta es una cápsula dedicada a la comprensión de la relación entre la llama triple y tú para poder desarrollar el poder espiritual que cada uno tiene. Y en esta ocasión quiero mostrarte un aspecto de la enseñanza de los maestros ascendidos que a veces puede pasar desapercibido, pero no es menor, para nada. Y tiene que ver con un fenómeno desconocido por los estudiantes de la luz, que es que la llama triple que cada uno tiene está desequilibrada en mayor o menor medida. Es decir, cada uno ha podido desarrollar más uno o dos aspectos que los tres en igual proporción. Eso, por supuesto, va a tener causas y repercusiones en las decisiones que hemos ido dando como santos seres crísticos o como ser externo desde aquí hasta la primera vez que encarnamos. Eso tiene que ver por ahí, la causa y el efecto de ese desequilibrio tiene que ver con las decisiones individuales, por supuesto, pero también se fortalece o se nutre de la atmósfera cultural en la que nacemos, del momento en la historia en que aparecemos. Cada cultura, cada historia estimula más uno de los tres o a veces dos de los aspectos de la llama triple. Sin embargo, siempre se busca el equilibrio, lo intentamos como sociedades, como países, como seres humanos, como chispas. Intentamos conseguir ese equilibrio porque nuestra vida de manera natural es equilibrada y no nos sentimos bien cuando hay desequilibrio. Así, por ejemplo, los países tratan siempre de equilibrar los tres poderes del Estado. Cuando predomina uno sobre los otros, hay ruido en el sistema, hay insatisfacción en la sociedad de alguna manera. Un hogar donde solamente se enfatice uno y no otro también sufre distintos percances. Una persona, un individuo, con su experiencia de vida va cayendo en cuenta de la necesidad de equilibrarse. Ahora, eso tiene su fundamento y es en la llama triple en el corazón, de donde nace el impulso de energía que cada uno tiene a la mano. Tan importante esto es que hay un retiro de los maestros ascendidos dedicado como razón de ser de ese retiro, el equilibrio de la llama triple, imagínate. Como razón de ser de ese campo de fuerza maestro ascendido es conseguir el equilibrio de la llama triple y no es más que el templo de la libertad, el Chateau de Liberté del maestro ascendido Pablo el Veneciano y la Hermandad de la Libertad. Nos ofrece su ayuda, por supuesto, y nos advierte también de una trampa de la personalidad, que es decir, no, yo no merezco tanto ayuda. ¿Quién soy yo para que un maestro ascendido me ayude con el equilibrio de la llama triple? Que le ayude a otras personas. Yo no tengo mucho arreglo, en verdad. Hay otros que se lo merecen más que yo. Bueno, el maestro nos advierte de esa trampa y más o menos dice, no le hagan caso, sin más preámbulos. ¿Qué es lo que dice aquí? Tomado de El Santo Ser Crístico, volumen 1, a su vez del diario del Puente de la Libertad, Pablo el Veneciano. Dice lo siguiente. Nuestros corazones experimentan gran regocijo ante la oportunidad de recibir a los amados chelas en el Chateau de Liberté durante este periodo de 30 días. Tengan la seguridad de que serán bienvenidos e instruidos por todos nosotros de manera amable y cordial. En vista de que el desarrollo del perfecto equilibrio de la llama triple en cada corazón humano es nuestra particular razón de ser, ustedes pueden, al menos parcialmente, comprender qué significa esta oportunidad para nosotros en la actual hora mundial. Que ningún chela, sin importar cuán aprehensivo o indigno pueda sentirse, descuide esta oportunidad de acudir a nosotros aquí, ya que a menudo dentro del más humilde de los corazones y la más sencilla de las formas habita la mayor luz. La mismísima cualidad de verdadera humildad, a menudo expresada en los sentimientos en términos de no ser merecedor de nuestra asistencia e instrucción, es la puerta abierta para dicha asistencia. No es el egotista orgulloso, sino el hombre y la mujer amable, quien constituye la esperanza del mundo.
concluye diciendo: el amadísimo maestro ascendido Pablo el Veneciano.